Por supuesto, lo vamos a tener en nuestro programa. Pero ahora viajamos con lo prometido, la provincia de La Rioja. Vamos a escuchar a Eduardo Montemaggio, periodista, colega, un gran anfitrión que nos recibió y nos cuenta sobre las 7 maravillas riojanas que fueron elegidas durante el año 2021. Plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cabra. La cabrita dio un salto a la luna, trepó antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad?, dijo la cabra al instante. Siempre cambiante, pero siempre igual, solita, hermosa y distante. Salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. Déjame ver porque tú eres mujer, pidió a la luna la cabra. Pronto que si sale el sol y nos ve, los cuernos él me quemará. Y salió el sol ahí sin querer, que descansado ya estaba. Y allí la cabra se hizo miel sobre su luna plateada. Estamos ubicados en la quebrada del Agua Negra. Hoy esta quebrada del Agua Negra fue declarada una de las 7 maravillas riojanas. Un concurso que se lanzó a comienzo de años por idea del gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, buscar las 7 maravillas riojanas. Los 18 departamentos de la provincia postularon sus atractivos. Tras una selección, fueron quedando un atractivo por cada departamento. Y en el Día Internacional del Turismo, en un gran evento que se hizo en el Paseo Cultural Castro Barros de la capital provincial, se eligieron las 7 maravillas riojanas. De los 18 departamentos, Chilecito fue elegido, y fue elegido este lugar, la Quebrada del Agua Negra, un lugar muy bello, enclavado en plenas serranías del Famatina. Y salió el sol ahí sin querer, que descansado ya estaba, y allí la cabra se hizo miel sobre su luna plateada. Junto con esta quebrada del Agua Negra, muy cerquita de nosotros y también en esta serranía, otra de las maravillas riojanas que pertenece al departamento Famatina es la mina La Mexicana. Y en este centro norte de la provincia de La Rioja tenemos la tercera maravilla riojana, que es Andoluca, esa gran olla que se tiene en el departamento de San Blas de los Sauces. Las otras 4 maravillas pertenecen a la zona de los llanos, que decimos los riojanos. Una de ellas es La Sollita, en el departamento Chamical. Otra es las Sierras de Tuanín, justamente muy cerca de lo que es la localidad de Malanzán, en el departamento Juan Facundo Quiroga. También está la Quebrada de los Cóndores, en el departamento Ángel Vicente Peñalosa. Y otra de las bellezas riojanas, de las 7 bellezas riojanas, es la Quebrada de Ambín, de Ambil, en el departamento Francisco Ortiz de Ocampo.
las 7 maravillas riojanas que en este Día Internacional del Turismo fueron elegidas por los comprovincianos, por todos los riojanos. Cuando visiten la provincia de La Rioja, tienen que venir a ver las 7 maravillas riojanas a toda costa. Y allí la cabra se hizo miel sobre su luna plateada. Nuestro agradecimiento a Eduardo Montemaggio, colega y un gran anfitrión que nos recibió en Chilecito, lo mismo que a Matías Vaca, director de turismo de esta gran región que tiene tantos atractivos turísticos que vamos a seguir compartiendo en próximos programas.